Mañana empieza la batalla. Una carrera diferente. Un reto que pondrá a prueba todo lo que soy. Lo que he entrenado y lo que creo. No va a ser fácil, lo sé. Pero más allá de la dureza física y mental, está la superación personal. Está la prueba constante de quién soy como deportista, como persona, como nutricionista. He recorrido muchas carreras en mi vida. He llevado mi cuerpo al límite, a veces más allá de lo que creía posible. Pero esta vez será distinto. Esta vez es la grasa la que será mi combustible, no los carbohidratos. Y aunque muchos puedan pensar que estoy loco por intentarlo, sé que no lo estoy. Como nutricionista, como alguien que entiende el cuerpo y cómo funciona, sé que es posible. Y quiero demostrarlo. No solo a ellos, sino a mí mismo. Quiero demostrar que el cuerpo humano es una máquina increíble, casi perfecta, capaz de adaptarse, de encontrar soluciones donde otros ven límites. Como si hubiese empezado la carrera. De momento, he llorado, he reído, me he cagado en todo. Bienvenido a una ultradistancia. Y bienvenido a Potencial. Cristi, ¿queda algún paciente más o algo? Ya hemos terminado. Vale, pues entonces voy a hacer la lista de la compra que al final se me pilla el toro. La cafetera, el café. Se me hace falta un molde de silicona para la barrita energética. Ojo, súper. Bien, huevo, yogur. Bueno, vamos a comprar muchas cosas, de las cuales casi todas son grasas, pero veréis que vamos a comprar también algo rico en hidrato de carbono, como pueden ser pan, todo eso, porque, como hemos dicho, vamos a hacer un low carb, pero no va a ser totalmente low carb, ¿vale? Así que vamos ahora en el carrito, vamos viendo lo que vamos echando. Pero, un momento. Volvamos atrás en el tiempo. Os preguntaréis por qué me embarco en este reto. ¿Por qué decido correr una ultradistancia utilizando la grasa como combustible en lugar de los carbohidratos? Y este combustible, el carbohidrato, es lo más habitual en este tipo de pruebas y es lo que suelen hacer la mayoría de corredores. En una prueba de esfuerzo con la doctora Cristina Salazar, campeona del mundo de trail running, donde fui a visitarla para que me realizase una prueba de esfuerzo. Pues bien, todo comenzó hace unos meses antes de la carrera. Esta zona de entrenamiento también nos ayudaría a saber qué tipo de estrategia nutricional puede venir bien en un determinado momento según lo que estemos entrenando o según el tipo de prueba que estoy haciendo. Me viene a la cabeza, Cristina, no sé si te acuerdas, te va a acordar seguro tú que eres de mi rama deportiva, de que somos los dos traileros. Sí. Te acordarás de aquel UTMB, creo que de hace 2 años, del Ultra Trail de Mont Blanc, para quien no lo sepa, donde el grandísimo Kilian Jornet lo enfocaron, lo grabaron en la zona de avituallamiento y la gente se empezó a llevar las manos a la cabeza porque lo vieron consumiendo gran cantidad de grasa en vez de la clásica arroz, pasta y todo eso. Y la gente decía, ¿pero qué hace? Está comiendo grasa. Luego todos mis pacientes me decían, oye, Roberto, yo puedo comer grasa en los entrenamientos, ¿no? Entonces, para esto también nos viene bien el tema de la zona de entrenamiento y tendría sentido, cierto sentido, y esto es una pregunta, pues si tú sabes que en X prueba tu o X entrenamiento, tu utilización de sustrato está siendo un 70-80% del tiempo grasa, pues tiene sentido que consumamos grasa, ¿no? Porque si el hidrato de carbono lo estoy tocando, que siempre lo tocamos, pero estoy tocando menos, pues a lo mejor tenía menos sentido hacer cargas masivas de 120 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿no?
Y ahí descubrimos algo fascinante. Mi cuerpo, sorprendentemente, era eficiente, muy eficiente, quemando grasa, incluso a intensidades altas, algo que no es común en la mayoría de corredores. Y ahí fue cuando entonces me pregunté, ¿y si en lugar de seguir el protocolo tradicional de cargar con carbohidratos antes y durante la carrera, apostara por algo distinto? ¿Y si aprovecho esta capacidad que tiene mi cuerpo para oxidar y utilizar grasa como combustible para intentar conseguir un reto que creo que jamás se ha realizado? Las carreras de ultradistancia tienen una particularidad. No se corren a una intensidad máxima todo el tiempo, lo que me daba margen para experimentar con esta estrategia. Así que decidí que esta vez, en lugar de consumir carbohidratos, introduciría alimentos ricos en grasa, confiando en que mi metabolismo podría sostener el ritmo y llevarme hasta la meta. ¿El resultado? Bueno, una experiencia que no solo desafía lo que sabemos sobre nutrición deportiva, sino que puede abrir un nuevo camino para quienes buscan ir más allá en sus propios límites. Aceite de coco, y no sé si habrá aquí lascas de coco, es decir, coco seco, no coco rallado, que sé que estoy pensando en coco rallado, sino, ¿tú sabes si hay coco? No. Yogur griego. Vale, este aceite es rico en MCTs, triglicéridos de cadena media, que actúan como fuente de energía mucho más rápida que cualquier otro tipo de grasa. Así que este va a ser mi aliado para el desayuno, la barrita energética y probablemente también por la noche. Ya veremos. Huevo, proteína y grasa saludable. Bien, vamos a coger hamburguesa de ternera, pero no son las de Mercadona, no me gustan nada. Me sueltan un líquido extraño. Así que tengo una carnicería casera que vais a flipar cuando la veáis. Esto será más bien para los chicos de audiovisual, aunque puede que yo coma también, ¿vale? Como bebida no energética, sino con sales minerales, Aquarius. Que luego, tanto beber agua, como siempre llevo bebida energética, en este caso no la llevo, pues voy a tomar Aquarius, pero eso sí, cero, para seguir con el plan, ¿vale? Vamos a tomar muy poquito carbohidrato, como he dicho. Vamos a utilizar el pan de leche. El pan de leche, aproximadamente cada unidad, te lleva unos 8 o 9 gramos de hidrato de carbono. Yo creo que incluso menos. Bien, esto lo vamos a utilizar para el desayuno, para meter esa pequeña cantidad de hidrato de carbono que vamos a meter y donde vamos a untar o vamos a tomar nuestro desayuno, digamos que será más fuerte y la única prácticamente dosis de hidrato de carbono que vamos a comer. Hasta aquí todo bien, pero analicemos el desayuno habitual en un corredor de ultradistancia y el desayuno que yo voy a realizar con su contenido en carbohidratos. Aquí meteremos la crema de cacahuete también, meteremos algún dátil, ya veremos. Bueno, hay cosas que no sé si utilizaré, pero me las voy a llevar primero por mí, ¿vale? Y segundo, por el equipo de audiovisual que va a estar siguiéndome toda la carrera, así que los pobres que tengan algo de comer al menos. Por cierto, ¿el tatu? Pues mira, este tatu me lo ha hecho mi hija Megan, que quería que me llevase algo de ella, y me ha dicho algo así como, papá, cuando estés cansado tú mira el tatuaje y ya con eso ya tienes mucha más fuerza, ¿vale? Y la verdad que me parece una buena idea. Prometo ducharme, pero también prometo retintarlo para que no se borre, así que seguro que me va a dar mucha fuerza. Va por ti, Megan. Pero un momento, detengámonos aquí. Ojo con este tatuaje, que será muy importante durante toda la carrera. Los ultras juegan mucho con las emociones. Te puedes encontrar muy bien, luego al rato te puedes encontrar muy mal. Puedes sonreír, puedes gritar casi, y también puede que al rato estés llorando, ¿no? También va a ser un reto a nivel estomacal, pero bueno, quería probar. Quería llevar a mi cuerpo al límite y saber si se puede hacer toda una ultra con este tipo de alimentación. Yo creo que sí. Veremos. Tengo que decir que me da respeto, de verdad.
Una de las fuentes energéticas más importantes que voy a utilizar van a ser los frutos secos, que ya sabéis que son ricos en grasa y minerales. Y para eso mi Cristi de la clínica, hemos cogido un par de bolsas, que es el cóctel natural de aquí de Mercadona y los pistachos. Hemos hecho un mix y los tenemos todos triturados. Con eso haremos las barritas energéticas. Así que vais a ver que no he hecho frutos secos, pero sí vamos a llevar muchísimos frutos secos. Grasa. Antioxidante. Bueno, y aquí viene mi fuente estrella de hidrato de carbono para toda la carrera. La cantidad que utilizaré será mínima. Fijaros que entre el día previo, eso sí, cojo de los buenos, entre el día previo y la carrera, como mucho a lo mejor consumiré unos 6 dátiles, ¿vale? Fijaos que 6 dátiles para 65 kilómetros, 8 horas corriendo, será muy triste, ¿no? O sea, muy poquito. Y realmente lo utilizo por el micronutriente, ¿vale? Porque el poco azúcar que meta quiero que esté muy cargado de micronutrientes. Y también, por supuesto, porque a la hora de hacer la barrita energética necesito un poco de azúcar para que compacte bien la barrita energética y no me la vaya comiendo y se vaya rompiendo por todos sitios, ¿vale? Así que esta es la opción del poquito carbohidrato que llevaré. Como digo, la media es posible que por hora sea de unos 15-20 gramos aproximadamente por hora, contando la fruta que comeré en los habitados. Barrita. Con todo lo que has logrado, ¿cómo visualizas el final de este reto? ¿Qué crees que cambiará en ti después de cruzar la meta? Y si es que llegas a cruzarla, claro. Qué bueno, ¿eh? Si es que llegas a cruzarla, porque en un ultra es casi más normal no llegar que llegar. Pues mira, es muy sencillo. Es que no hay posibilidad de que no llegue. No hay posibilidad de que salga una mala carrera. Es que no hay posibilidad. Igual que otras veces he dejado entrar la posibilidad, ahora no la he dejado entrar. Es decir, va a salir bien, va a ser un carrerón. Y da igual que lleve hidrato, da igual que lleve grasa, da igual que lleve proteína. Va a salir. He entrenado, tengo la mente, estoy recuperado, estoy bien, tengo conocimiento de ello, tengo experiencia. Va a salir. Estoy 100% confiado de que va a ser una batalla en la que voy a salir victorioso y además me va a mejorar mentalmente y me va a dar confianza en que puedo encontrar recursos diferentes que otras personas no encuentran.